Hola cocinillas, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Bluni. Yo soy Sergio y hoy tenemos una cocina con isla, con zona de comer, con zona de desayuno, zona de tele. Tenemos una cocina muy bonita, muy elegante y muy chula. Quédate con nosotros a descubrirla. Bueno, en esta cocina vamos a hablar primero de los colores, luego hablaremos un poquito de distribución y finalmente hablaremos otro poquito de lo que es la encimera y los electrodomésticos. A nivel de colores, una cocina muy bien coordinada, tenemos un pavimento, una baldosa de tamaño grande, 80x80 en un color arena, con unas paredes que también van en un colorcito arena y unos muebles altos que también van en color arena. Ese color arena de los muebles altos no es el habitual, la verdad es que es un color que teníamos olvidado que existía y lo teníamos en catálogo y es más clarito que el habitual, por eso no solemos utilizarlo, pero en este caso la clienta quería que, a pesar de la gran cantidad de luz natural que tiene su cocina y la gran cantidad de luces de poquitos que hemos puesto, pues no, quería algo que fuera más ligero en la parte superior. Entonces es mucho más suave, está ahí que es un poquito, se acerca, empieza a acercarse mucho al blanco, pero ya no es blanco, ya es una arenita, entonces está muy bien. Y está combinado con una madera tostada, ya sabéis que las maderas caguitas hace mucho que no se llevan, y entonces lo que se lleva es la madera tostada. Madera tostada o madera ya directamente oscura, entonces en este caso es una madera tostada que tiene una textura con un polvo sincronizado que en algunos puntos de la cocina, por ejemplo en la mesa de comer, se puede ver el dibujo que hace de lo que es la veta de la madera, entonces tiene un relieve, una pequeña textura que le aporta un realismo mayor porque realmente es una puerta laminada, entonces pues bueno, ese tipo de fabricación permite un diseño mayor y un mayor realismo. Y luego finalmente la encimera, entonces la encimera es la catarroma de Neolit, es una encimera porcelánica de 1,2 que lleva un color base que puede parecer blanco, pero efectivamente tampoco es blanco, se parece más a un cremita que a lo que sería el blanco, y luego lleva unas vetas que van en marrón, con lo cual nos encaja perfectamente en el conjunto de colores de la cocina. Respecto a la distribución, pues bueno, en esta cocina hemos sacrificado dos partes importantes para conseguir una cocina más chula. La primera parte importante ha sido el rincón, entonces el rincón tiene aquí un pilar muy grande, que se ha hecho por supuesto inglete, y ese rincón no se ha aprovechado, gracias a ello tenemos un aceitero de 30, que lo tenemos aquí, y un mueble fregadero que al final tuvo que ser de 75, no pudo ser más pequeño, pero al final tienes comodidad a través de extraíbles, es decir, tienes una puerta de fregadero, un cajón que se puede sacar, un extraíble que se puede sacar y no tienes, es perdido el rincón, ya no puedes acceder al rincón y entrar dentro, pero bueno, gracias a eso has ganado esta otra comodidad. Entonces tenemos nuestro frigo, nuestra columna de horno micro, el aceitero, el fregadero, el lavavajillas que lo tenemos a continuación y luego ya llega la zona de cocción con un mueble de 90, un pequeño mueble que corresponde con la misma altura y con el fondo del pilar, ya que vamos a tener un pilar y no vamos a poder aprovechar, hombre, se pueden poner cajones cuando tienes muebles de menos fondo, pero tienen menos utilidad porque abriendo la puerta perfectamente pues accedes fácilmente a lo que hay dentro y no te hace falta un cajón. Y luego sí que al final del todo tenemos lo que originalmente iba a ser la zona de desayuno, entonces esa zona se planificó así, poniendo un televisor, haciéndolo con unos paneles que van a juego de los muebles, para poner la cafetera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego entregamos la cocina y la clienta decidió que aquel rincón también era muy interesante como zona de desayuno, entonces eso ha quedado como más despejado, mientras que la otra zona ha sido la zona que ha quedado para desayunar. Y luego tenemos la isla. En este proyecto la isla ocupa un espacio muy importante de la cocina. Entonces, afortunadamente, pues bueno, al final hay ocasiones como esta en las que la clienta ya tenía una isla en su cocina y ya estaba acostumbrada a una serie de pasos. Entonces, para mí estos pasos son ajustaditos, pero como dice algún arquitecto que trabaja con nosotros, los pasos son para pasar. Entonces, si tú eres consciente de lo que quieres y de lo que hay, pues el paso sirve para pasar. Entonces, el paso va justito, no es un paso generoso, pero por contra, la cocina al final, gracias a no tener un mueble alto en aquella zona, por ejemplo, pues queda mucho más despejada y no queda agobiada, sino que tienes una isla que te aporta toda la utilidad, porque claro, esta encimera pues tiene aquí una zona de trabajo y aquí tiene otra, pero lo que hay a continuación en teoría ya es la zona de desayuno. Entonces esta isla, que no tiene nada, no tiene ni fregadero ni tiene placa, pues es la que nos sirve como zona de apoyo auxiliar, que estás aquí preparando cosas y la tienes al lado para poder preparar.
Viene también dotada de dos taburetes, porque si quieres estar aquí haciendo alguna cosita más, pues bueno, alguien te puede hacer compañía. Y por supuesto, como tantas y tantas de nuestros proyectos de cocina, tiene una zona de comer donde la superficie que se ha utilizado para esta zona de comer es una encimera laminada a juego de la puerta. Como bien dice los que ya nos conocen, esto es un material que es mismo dibujo, distinto material. Eso no es fregable con un estropajo. Esto sí, esto es una encimera laminada que se puede fregar con un estropajo, con lo cual todos los días puedes comer directamente encima o con mantelitos estos individuales, lo pones encima y siempre se va a manchar menos y te obliga a limpiar menos que si comes directamente encima. Tiene una estructura metálica por debajo que le da soporte y que permite, si tú quieres, sacar la mesa y separarla, y poder hacer girarla y poder tener un poquito más de posibilidad de meter una quinta persona en la cocina. Esta zona que tenemos aquí era la zona del rincón perdido. Pero esta zona también me gustaría un poco entrar en detalle de ella, porque tiene la encimera, la hemos hecho con curvita, que era muy maja, y tenemos nuestras puertas laminadas en color madera, y luego le hemos puesto baldas. Había que aprovechar ese rincón y tenemos este pilar tan grande. Podríamos haber puesto un mueble cerrado, era una opción, pero si lo pones como un mueble abierto con baldas, pues bueno, es decorativo. Como ya habéis puesto, tenemos la harina, tenemos el arroz, tenemos los garbanzos, tenemos unas plantas, pero queda bastante más bonito que si hubiéramos tenido todo cerrado. Entonces, al final, lo que hablamos de los espacios y de los pasos es que si tú agobias mucho, mucho y llenas a tope de muebles, pues a veces sí que creas una situación de agobio. Pero sin embargo, con este juego de volúmenes, de fondos y de un para un lado y para otro, pues bueno, consigues tener una cocina que está más amplia, visualmente más atractiva y no te agobia tanto mientras sigue conservando una gran cantidad de almacenamiento para tus cosas. Respecto a los electrodomésticos, vamos a hablar fundamentalmente de lo que es el fregadero y lo que es la placa. Entonces, el fregadero, la marca Blanco, con uno de mis grifos extraíbles favoritos, el Candor, que es un grifo que, bueno, pues es extraíble y que no lleva un corte en el caño, sino que lleva un pequeño corte en la parte trasera, de manera que no son dos piezas, sino que es un caño entero de acero inoxidable y tú sacas y lo puedes manejar. En grifos, pues parece que todo es lo mismo, pero nunca lo es. Entonces, en función del precio, a veces compras mejor o compras peor, pero sí que es verdad que en la tienda, por ejemplo, cuando tenemos distintos grifos para poder ver y tocar, pues tocas de la misma marca Blanco el Candor y modelos inferiores como el Mila, por ejemplo, y notas una diferencia en todos esos detalles de la manguera, de la punta, todo. Al final, este es un grifo que es, me parece, un grifo súper atemporal, con una calidad exquisita y muy práctico y muy elegante, porque me gusta, me parece muy elegante. No es ni demasiado grande ni demasiado ostentoso, es, bueno, muy aséptico, muy limpio y funciona muy bien. Y el fregadero es Etagon, que es ese fregadero que también hemos comentado alguna vez, que tiene estas varillas que vienen de serie y tiene este peldaño que veis aquí que genera una segunda altura. Esto sirve fundamentalmente para que si tienes un vaso de café con leche o cualquier cosa en el fregadero y necesitas hacer algo, no te obliga a limpiar eso que hay en el fregadero ni a meterlo a la lavavajilla, sino que genera una segunda altura. También te sirve muy bien si quieres, la mayoría de las cocinas hoy en día no se pone escurreplatos en el fregadero, entonces si tienes una sartén que no te ha cabido en el lavavajillas y la quieres lavar a mano, pues la puedes apoyar aquí y la dejas escurriendo el agua dentro de la poza, que no está dentro de la poza tocándola, sino que está apoyada en las propias varillas. Y la placa, pues que es mi placa favorita de 80, no en cuanto que sea la mayor maravilla del mundo, sino que me parece que es una placa de 80 que lo tiene todo. Entonces, vamos a ver esta placa. Es una placa de 80 que tiene dos fuegos de 3,2 kW cada uno, que los puedes unir para tener una plancha, y un fuego triple que da 32. Y luego tienes un cuarto fuego, que es el fuego de las salsas. Un fuego chiquitín, pues te hace falta un cuarto fuego. A mí me parece que lo tiene todo, que no hace falta gastarse más dinero en tener una placa que dejas la olla y te la detecta, tal y cual. Dentro de poco grabaremos un vídeo donde sacaremos una nueva placa, una evolución, una mejora de esta placa, que es un modelo nuevo que lleva un cristal nuevo que no se raya. Entonces lo veremos, es un cristal mate, haremos vídeo de esa placa tan chula y bueno, pues es un tema también interesante. Entonces, pues bueno, fregadero y placa muy bonitos, las partes principales de la cocina muy bien presentadas, me parece que en su conjunto queda una cocina muy chula. ¿Te gusta esta cocina? ¿Qué te parece los pasos que han quedado alrededor? ¿Así viendo la cocina crees que el paso es solo para pasar? ¿O realmente hubiera sido mejor hacer la isla un poco más pequeña y la mesa un poco más pequeña? ¿O no? Los pasos son para pasar y simplemente lo importante es meter las cosas y luego ya, mientras se circule, todo va bien. Espero tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.